Así que mientras se conecta Humberto, que todavía no lo veo, te cuento que él fue director de Inspección General y Fiscalización de Godoy Cruz, también fue director de Higiene Urbana y desde el 2015 hasta la actualidad es el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza. De futuro sustentable en esta nueva modalidad. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, acá en Mendoza, trabajando en estos meses fuerte con el tema como todas las provincias, como todo el país, pero y con nuevos modelos, digamos, de trabajo, pero bueno, saliendo adelante con esta pandemia, ¿no? Sí, viste que estos tiempos muchos nos obliga a reinventarnos, a entender la tecnología también para comunicarnos, porque yo normalmente contigo hablo de persona a persona, nos damos un abrazo y hoy saludarte a la distancia en este distanciamiento social nos permite también esta tecnología acercarnos y acercarnos a más gente. Y yo estaba, mientras te conectaba, yo te estaba presentando, le estaba contando a la gente tu tarea en el municipio de Godoy Cruz. Estaba contando que desde el 2015 sos la autoridad máxima a nivel ambiental en la provincia de Mendoza, pero mientras se siguen conectando, voy a conocer algo que no sé. La verdad, ¿de qué cuadro sos, Humberto? Nunca te pregunté eso. Mira, yo en realidad no soy muy futbolero, pero bueno, acá en Godoy Cruz, yo sigo viviendo en Godoy Cruz, acá en el área metropolitana de la provincia de Mendoza. Mi abuelo me llevaba a la cancha a ver a Talleres, era de Talleres de acá de Godoy Cruz, Andes Talleres. Pero bueno, después con el tiempo, con mis amigos, qué sé yo, me hice un poco hincha de River, pero bueno, después empecé a seguir al Tomba, digamos, como muchos mendocinos que. Cuando el Tomba ascendió a primera y empezó a tener buenas rachas, digamos, dentro del fútbol de primera, bueno, también iba a la cancha a ver. Pero en realidad disfruto del deporte, de todos los deportes, y disfruto mucho de ver fútbol sin ser fanático de algún club en particular, ¿no? No vamos a andar mucho en el lado B, sé que cumplís años la semana que viene, no vamos a decir la edad. No Yo importa. Sí. declaro que tengo 51 recién cumplido. No, no declaremos la edad, pero sí que sos un entusiasta ciclista en Sí. la ciudad de Mendoza, ¿o no? Sí, hago algo de mountain bike. Bueno, recién ahora hemos podido retomar, yo todavía no retomo, pero sí hemos podido retomar ahora a partir de este fin de semana, justamente de hoy, las actividades deportivas al aire libre, pero de manera individual, como es el trote o como es el ciclismo, hasta 5 kilómetros de distancia. Esto recién, bueno, yo estoy a cargo también del Parque General San Martín, que es como muy emblemático para la provincia de Mendoza, y fui a darme una vuelta para ver cómo estaba, y realmente la gente ha ido con mucha precaución, no ha ido así masivamente, no se ha volcado al Parque General San Martín, que es un punto de atracción importante en la provincia para hacer estas actividades. Si bien está frío, pero el día ha estado hermoso hoy con respecto al sol, y el sol mendocino en otoño es muy lindo. Así es que, bueno, la gente acá se está comportando, por suerte, muy bien con las liberaciones, digamos, que se van haciendo de las restricciones que se venían imponiendo, ¿no? Te cuento que mientras hablabas, miraba a algunos invitados y algunos escuchas, y por lo que veo, hay mucha gente de Mendoza, hay gente de La Rioja y algunos Mira. porteños. Así que vamos a ir empezando a transitar esto que acordamos como charla, como mano a mano, donde el primer tema es: no puede ser de otra manera que el COVID-19 hoy nos atraviesa esta cuarentena que nos tiene confinados más de 60 días. Somos uno de los países que más temprano y más tiempo vamos a tener esta cuarentena, pero había una preocupación muy grande del gobierno nacional en materia de residuos patógenos, porque muchos creen o se cree que va a haber mucha más generación de este tipo de residuos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se empezó a preparar la provincia de Mendoza ante la posibilidad creciente de este tipo de residuos y uno y dos y tres, como lo dicen en la jerga ambiental? Bueno, en realidad la provincia de Mendoza, específicamente con respecto al tema de residuos patogénicos, nosotros en la provincia de Mendoza tenemos una planta de tratamiento de residuos patogénicos y no tan solo está la planta, sino que está
todo lo que es la recolección y transporte de esos residuos patogénicos, tratamiento y disposición final. La provincia de Mendoza, hay otras provincias que también obviamente tienen sus propias plantas de tratamiento, pero la provincia de Mendoza tiene una particularidad, que es la única provincia en el país que por ley lo tiene como un servicio, digamos. Entonces, digamos, está tercerizado, está concesionado en una empresa para toda la provincia, todo lo que es justamente esto, lo que es la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de estos residuos. Así es que de esa manera nosotros podemos garantizar la trazabilidad del 100% de los residuos, lo cual no quiere decir que se hagan permanentemente inspecciones en lo que son bolsas de residuos negras, digamos, porque los residuos patogénicos son rojas, y por ahí, bueno, obviamente aparecen algunas bolsas rojas o material patogénico, bueno, y las clínicas o sanatorios o consultorios que están cometiendo esta infracción son sancionados. Pero en términos generales se cumple bastante con la ley, digamos, no hemos tenido inconveniente en los últimos tiempos. Y la gran pregunta era, cuando surge esta pandemia y empieza a llegar más fuerte al país y a la provincia de Mendoza, ¿qué capacidad de tratamiento teníamos para estos residuos, teniendo en cuenta que el material descartable iba a aumentar considerablemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos un pedido de informe a la empresa y nos advierten que estaban entre el 30 y 35% de su capacidad, teniendo un excedente de entre un 70 y un 65%, y en toneladas, ¿cuánto representaba eso? Cuestión de que nosotros pudiéramos ir evaluando en función de la cantidad de residuos que se van generando, fundamentalmente, insisto, del material descartable que genera justamente todos los controles y todos los cuidados. La actividad sanitaria, digamos. Y los pacientes del COVID, claro, exactamente. Pero bueno, teníamos un rango bastante importante, teniendo en cuenta que hay provincias que no tienen ni una planta de tratamiento de residuos, así es que nosotros teníamos esa posibilidad. Pero una cuestión que pasó en la primera época, en el primer tiempo, es que empezó a disminuir, no tan solo no aumentó, sino empezó a disminuir, y es porque se restringieron todas las cirugías, lo cual tampoco generaba este tipo de residuos. Así es que estamos en un nivel no tan solo óptimo, digamos, de tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, sino que los números de la provincia de Mendoza, afortunadamente, no están en cero, pero son muy bajos con respecto al nivel de contagios, el nivel de muertes que han habido. Hoy justamente se cumplió un mes sin muertes en la provincia de Mendoza. Tenemos solamente, que no es poco, pero solamente 9 muertes comparativamente con otras provincias, y hemos logrado tener un control bastante preciso, digamos, de los casos que hemos identificado con contagio de COVID, ¿no? Sí, convengamos que cuando yo te preguntaba cómo se preparó, está muy claro que la ley provincial, la 7.168, y el decreto 2.108.05, lo tengo agendado porque la verdad no soy muy memorioso, pero sí lo tenía agendado el decreto, ayudó a que la provincia esté preparada. La empresa que lo gestiona es Sustenta, es un consorcio entre TISA y la ANSES, es una UTE, y la cobertura a nivel provincial es muy importante, porque yo tengo ahí un número que la verdad me sorprendió. A nivel provincial cubren casi 149.000 kilómetros cuadrados y atienden a 1.800.000 habitantes. Y ahí preguntaba a Sebastián Hermida, que lo conozco y es de La Rioja, preguntaba si era, yo lo sé pero quiero que lo contestes vos, si era el servicio para lo público y lo privado, que esta ley provincial... Claro, sí, es para el 100% del sistema de salud, digamos, público y privado. O sea, están todos obligados de la misma manera, y lo privado no tiene un tratamiento, no en lo que es el tratamiento específico, sino en lo administrativo o en lo financiero, distinto a lo privado. O sea que todo se le da, tiene la misma logística y entra todo en el mismo circuito de tratamiento de este tipo de residuos, ¿no? Sí, incluso te digo más, por lo que estuve leyendo, el circuito de recolección se hace con 12 camiones, una camioneta, es que hay una logística
ya muy bien armada, que cuando llegan a la planta, separan lo que es farmacéutico de lo que es patogénico. Lo patogénico va a un autoclave, ¿no? Esto es un autoclave que es industria nacional, es de Incol. Sí, exactamente. Son dos sistemas. Uno que es por autoclave, termodestrucción controlada, y otro que es por esterilización, que es a la que es con autoclave. Una tiene una menor capacidad, porque no es tanto, y otra sí tiene una capacidad mucho mayor. La que es de termodestrucción es a través de un horno pirolítico, y obviamente esa, bueno, está tratando aproximadamente unas 5 toneladas por mes, es menor, y la de esterilización, digamos, por autoclave, aproximadamente unas 100 toneladas por mes, teniendo un excedente de poder tratar hasta 300 toneladas por mes. Así es que, sí, son dos sistemas. Los controles no tan solo lo hacemos nosotros, controles de aire, fundamentalmente después de todo el proceso, sino que también la Universidad de ¿cómo se llama? La UBA, viene, que está, ellos certifican, digamos, todos los procesos, y cada 6 meses vienen y hacen una certificación de todo el proceso, de cómo están trabajando, digamos, los dos sistemas y el tema de emisiones, fundamentalmente. Así es que no tan solo el control lo hacemos nosotros, sino que también tienen controles externos de acuerdo a la concesión que se armó en su momento, ¿no? Y después de esa disposición va, al final, va un relleno de seguridad, ¿no? Claro, va un relleno de seguridad porque ya ha quedado totalmente destruido cualquier agente patógeno que tenga cualquiera de estos tipos de residuos, así que ya se puede disponer como un residuo ordinario o un residuo asimilable a domiciliario. Humberto, ¿le podemos entonces, con lo que estamos contando, con lo que está preparada la provincia y con la tecnología y equipamiento que tiene la provincia, en materia de residuos patógenos, a la provincia de Mendoza le podemos dar la tranquilidad de que no van a tener ningún inconveniente? De hecho, el excedente hoy que tiene de capacidad de procesamiento la planta, según lo que he investigado, está entre el 70 y el 65%. Claro, sí, es lo que te comentaba recién, esa es la capacidad ociosa que tiene la planta, así es que, bueno, yo recorrí, hacía tiempo que no iba, pero recorrí hace muy poco, justamente esta semana, o la semana pasada, recorrí la planta, digamos, en todo su, para recorrer todo el sistema, verificar, digamos, con los técnicos que nosotros tenemos en la Dirección de Protección Ambiental, con la directora Miriam Scalani, para ver todo el proceso, y bueno, y evidentemente está muy bien manejado, estaba impecable, está impecable siempre todo, inclusive, por ejemplo, en las cajas, que es donde se trasladan los residuos patogénicos, que el residuo va dentro de una bolsa, pero también va dentro de una caja, las cajas no son reutilizadas, pero sí recicladas, o sea, no son destruidas, sino que se acumulan, y esa caja también se recicla en una fábrica de cartón corrugado, y eso pasa a una fundación como beneficio para una fundación. O sea que el circuito, digamos, han tenido en cuenta todas las variables para que el circuito sea totalmente sustentable, ¿no? Yo creo que, ¿por qué te llevaba a este porcentaje de capacidad ociosa? Porque el Consejo Federal de Medio Ambiente, al cual vos también pertenecés, el COFEMA, estaba muy preocupado a nivel país de si había un excedente de este tipo de residuos, cómo lo iban a tratar. ¿Evaluaron la posibilidad que en algún momento Mendoza pueda ser receptora de provincias de residuos de provincias vecinas? ¿Lo evaluaron con el COFEMA? ¿Lo evaluaron a nivel provincial? En realidad el informe que nos piden a las provincias del COFEMA, obviamente estábamos todos de acuerdo en que se hiciera este como relevamiento de infraestructura y de tecnología, digamos, para darle tratamiento a este tipo de residuos, dio este mapa que no estaba. O sea, cuando se junta toda la información uno empieza a visualizar dónde están, digamos, las capacidades a nivel regional y dónde están las deficiencias. Así que ese mapa lo tiene Nación, y en virtud de, digamos, de esta capacidad ociosa que tiene la provincia, sí podría llegar a recibir hasta cierto límite, porque no podemos saturar la capacidad ociosa, porque tenemos que darle, obviamente, prioridad a la provincia de Mendoza, pero sí, obviamente, que podríamos, y estamos en condiciones de poder recibir este tipo de residuos, digamos, para aquellas provincias que no le puedan dar tratamiento en el caso que tengan un excedente.
Es decir que, bueno, le podemos dar tranquilidad y además el Consejo Federal de Medio Ambiente venía trabajando, digamos, muy minuciosamente en este tema porque era una preocupación del gobierno nacional y que pensaban que podía crecer, pero a lo que tenemos hoy en día y por suerte estamos bastante tranquilos. Pero este COVID, esta cuarentena, este COVID, me imagino que los patógenos no son la única preocupación a nivel provincial. Me imagino que durante esta cuarentena vos como secretario de Ambiente has realizado otras actividades, control de emisiones, agua, residuos. ¿Cómo transcurrió esta cuarentena a nivel control ambiental en la provincia de Mendoza? ¿Qué actividades hiciste además de entender que los patógenos eran importantes? Bueno, ahí nosotros tenemos distintas áreas de control. Una de las, digamos que también depende de la DPA, tiene que ver con todo lo que es la actividad petrolera, y esa se siguió, como no se restringió la actividad petrolera, obviamente nosotros teníamos que seguir con los controles, así que eso se mantuvo, en términos generales, se mantuvo como veníamos. Así que los controles en todo lo que es la actividad petrolera, en todo el territorio provincial, fundamentalmente el sur, que es donde se encuentran y en la zona centro, digamos, donde se encuentra la mayor cantidad de yacimientos petroleros. También tenemos, digamos, 19 áreas naturales protegidas en la provincia, donde los guardaparques siguen asistiendo en esas áreas naturales protegidas, que obviamente son los custodios de nuestros ecosistemas, digamos, en toda la provincia de Mendoza. Y también dentro de la DPA tenemos un área de control del aire, ¿no? Y tenemos una unidad que la tenemos compartida, digamos, o sea, nosotros tenemos la tecnología, pero los profesionales los pone la Universidad Nacional de Cuyo, donde medimos permanentemente la calidad de aire, pero en distintos momentos de las cuatro estaciones del año. Entonces, aprovechando esta situación, es que decidimos adelantar un poco la fecha y medir cuando estaba en el máximo, digamos, de las restricciones. Hace un mes atrás empezamos a medir calidad de aire en el corazón de la ciudad de Mendoza y obviamente haciendo una comparativa en la misma fecha del año pasado, en el mismo mes y misma fecha del año pasado, las emisiones disminuyeron a más de un tercio, ¿no? Entonces, un poco menos de un tercio, casi un cuarto de lo que se emitía hace un año atrás y lo que se venía emitiendo. Entonces, bueno, obviamente eso nos hace pensar mucho en cómo utilizamos nuestros vehículos, nuestros transportes particulares. Nos hizo pensar mucho también en algo que está incipientemente sugiriéndose en la provincia de Mendoza, fundamentalmente en el área metropolitana. Yo soy también proclive a eso, que es llevar el horario de comercio a un horario extendido, digamos, un horario continuo. Porque acá en Mendoza tenemos horario de mañana y horario de tarde, entonces ahí todos se los privilegiados que todavía dormían la siesta, digamos. Entonces, bueno, la gente también ha percibido el beneficio de tener un horario corrido en lo que es la actividad de comercio, en la actividad comercial, como es la actividad industrial, que es un horario también de corrido. Entonces, eso también disminuiría sustancialmente, digamos, las emisiones de gases. Estamos promoviendo fuertemente, digamos, el uso de la bicicleta. En Mendoza no tiene grandes extensiones, digamos, como bien decías vos, somos 1 millón, casi 2 millones de habitantes, pero en el área metropolitana un poco más de 1.100.000 habitantes, y los trabajos no quedan tan lejos como para poder ir o caminando o en bicicleta, pero bueno, tratar de restringir también el uso del transporte público para poder bajar las emisiones. Y aparte, con el tema este de COVID o de esta pandemia, hay que tratar de evitar la cercanía con otras personas. Así es que utilizar la propia bicicleta o utilizar el transporte, digamos, a pie, eso también hace que evitemos el contagio, ¿no? Mira, ahí Fer Tapiao decía totalmente de acuerdo con el horario corrido. Yo trato de leer y darle participación a la gente que se engancha con nosotros en la transmisión, y si tiene alguna pregunta, por favor que la haga, que nosotros la vamos a transmitir y responder. Justamente con este control de emisiones que vos decías, que creo que todo el mundo se dio cuenta que cuando hubo una baja de actividad, el ambiente recuperaba sí, claro, sus recursos, recuperaba
el aire estaba mucho más limpio, se han visto fotos en China, se han visto en Venecia, lo han visto en Mendoza. Y justamente vos tocaste uno de los temas que es fundamental, me parece, post pandemia. ¿Cómo reconvertimos nuestra actividad? Lo decías muy clarito recién con el horario extendido, porque si yo hago extendido, voy una sola vez y me voy, vuelvo a casa una sola vez. En cambio, tengo dos idas y vueltas. Pero el transporte público va a ser fundamental, primero, para el no contagio, porque aglomera mucha gente, y cómo va a ser el transporte que te imaginás, más allá de la bicicleta. ¿Puede haber alguna otra alternativa que sugieran ahí en Mendoza? Porque acá se habla de que en el subterráneo se va a poder transportar la bicicleta, que van a ser más espaciados, que vamos a tener turnos para subirnos a un tren, a un colectivo. ¿Cómo lo ves vos o te lo imaginás en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que son pocos, que incluso hasta pueden hacer un esfuerzo y caminar en algunos casos? Bueno, ahí son varias acciones, algunas que ya las habíamos iniciado antes de esta pandemia, que es ir reconvirtiendo paulatinamente el transporte por combustible fósil a transporte por combustible eléctrico, o sea, por baterías. Nosotros tenemos 18 unidades totalmente eléctricas en todo lo que es la flota de transporte público acá en la provincia de Mendoza. Y también ya tenemos listo un proyecto para licitar, estamos esperando solamente una firma de Nación con financiamiento BID para construir casi 100 kilómetros más de ciclovías que conecten todas las ciclovías del área metropolitana, porque ¿qué ha pasado? Muchos intendentes obviamente han generado sus sistemas o sus recorridos de bicisendas en los municipios del área metropolitana, pero algunos sí, otros no, no están conectados entre sí. Entonces hicimos un proyecto para integrar, digamos, toda la red cicloviaria en una sola red, y eso representa en una primera fase algo de 100 kilómetros, un poco menos de 100 kilómetros, en una segunda fase un poco más de 100 kilómetros, pero la primera fase ya la tenemos con proyecto ejecutivo, con pliego, que es lo que se está terminando de autorizar ahora, y con financiamiento de casi 10 millones de dólares, un poco más de 10 millones de dólares, para construir esta red integradora de ciclovías para todo el área metropolitana. Y esta red no es una red que integra solamente el resto de las redes de ciclovías, sino que integra la red de ciclovías con el resto del transporte público para que uno pueda hacer como un transbordo, digamos, ¿no? De bicicleta colectivo o de bicicleta metrotranvía, que también tenemos metrotranvía, eso es otro sistema eléctrico, digamos, que tenemos en la ciudad de Mendoza, que atraviesa desde Las Heras, que es un departamento que está hacia el norte, hasta Maipú, un departamento que se encuentra más al sur, cruzando por Capital, la ciudad de Mendoza, y por Godoy Cruz, o sea, atraviesa cuatro municipios que aglutinan aproximadamente unos 700.000 o 600.000 habitantes. Entonces, digamos, el mix, digamos, de modos de transporte hace que la gente empiece a optar por dejar su auto en la casa, obviamente, y empezar a trasladarse en sistemas mucho más limpios. Y otra cosa que también ha pasado con este tema de las cuarentenas que hemos tenido que hacer, las distintas cuarentenas que todavía hoy estamos y de a poco se va liberando, es que hemos también aprendido a trabajar desde nuestras casas, ¿no? Entonces hay muchas empresas, muchas oficinas, inclusive las oficinas del Estado, nosotros lo estamos analizando porque evidentemente hay muchas áreas del gobierno, como hay muchas áreas de las empresas, que pueden trabajar sus empleados desde la casa teniendo una actividad laboral semipresencial. ¿Qué es lo que es semipresencial? Que muchos días van a poder hacer sus trabajos por objetivos desde sus casas y otros días, bueno, van a tener que cumplir con ir a casa de gobierno. Pero bueno, eso todavía está en análisis, pero es una factibilidad, es un hecho bastante concreto que estamos analizando y se está, como lo están analizando muchas empresas, pero nada se va a hacer sin la consulta con los empleados, ¿no? Porque hay muchos empleados que, bueno, prefieren ir a trabajar, pero hay otros que tal vez les rinde mucho más y para la gestión pública tal vez sea mucho más eficiente que los trabajos se hagan desde las casas. Entonces eso también va a impactar en el sistema de transporte. Menos gente en el sistema de transporte, menos gente moviéndose en su moto o en su auto para llegar al trabajo, ¿no? Que estamos totalmente de acuerdo que si bien nadie deseaba que este COVID-19 nos tenga así
contra la pared, como quien dice, y esta cuarentena que vamos llevando, pero el COVID-19 nos va dejando muchas enseñanzas y me parece que hay un cambio cultural que nosotros, que veníamos con una costumbre, trabajando de alguna manera, nos estamos empezando a dar cuenta que la tecnología nos puede facilitar en muchos casos. Mirá, te doy un ejemplo. Yo saqué la revista la semana pasada y salió impresa y digital, y la digital llegó mucho más rápido y la leyó mucho más gente que normalmente el impreso, porque además hoy cada uno la recibe en su dispositivo. Entonces hay que empezar a entender, y me parece que el desafío también está en el uso de la tecnología, pero en el cambio cultural y las costumbres que nosotros vamos llevando, ¿no? Con respecto al tema agua y residuos, cortito, porque quiero entrar después, ya nos quedan los últimos 15 minutos y quiero que me cuentes de algún proyecto que haya dando vuelta. Con el tema agua, fíjate la importancia que tiene el agua para curar y para no contagiarnos este COVID-19, ¿no? Digamos, para no contagiarnos, porque ¿cómo anda la provisión de agua? ¿Cómo está la provincia de Mendoza en el tema servicios? Cosa que nosotros estamos sufriendo mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí en el área mía específicamente lo que nosotros vemos es la parte más ambiental del recurso hídrico, pero obviamente no podemos dejar de observar por las evaluaciones de impacto ambiental que hacemos permanentemente la variable agua, digamos, ¿no? El recurso hídrico en la provincia de Mendoza. Y bueno, nosotros, como muchas partes del planeta y del país, estamos con una crisis hídrica importante. No está en riesgo, digamos, el recurso hídrico para el consumo humano, específicamente por el tema este de limpieza y lavado de manos, pero sí tenemos que, ya veníamos trabajando desde antes, en cómo optimizar el uso del recurso hídrico en la provincia de Mendoza, porque tenemos una actividad agrícola industrial que muy, consume muchísima agua. Hay que llevar ese consumo a un consumo mucho más eficiente, de lo que se refiere a distribución de agua, que nosotros lo hacemos por canales a cielo abierto y muchas veces no están impermeabilizados, entonces se pierde mucha agua para, no tan solo para el traslado de esa agua, la distribución del agua, para decirlo bien, sino para lo que es el riego de las fincas. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que prestar mucha atención y hacer un cambio, yo diría que no drástico, pero sí drástico, pero sí rápido, porque el recurso es muy escaso y el recurso tiene que servir no tan solo para todo lo que es la agroindustria, sino para todo el sector industrial en general, el sector petrolero, el sector minero y también para el consumo humano, que eso nunca debería estar afectado, ¿no? Pero no, lo que estamos haciendo nosotros es vincularnos fuertemente con países como Israel y como Australia, que tienen una vasta experiencia en lo que es el manejo y la gestión del recurso hídrico y la eficiencia en lo que es la gestión del recurso hídrico, porque ellos no es como nosotros, que tenemos una cordillera con glaciares y con nieve, que a veces hay años que nievan más, otras veces menos. Ahora hemos tenido una nevada hace un par de días muy, muy buena en la provincia de Mendoza. Ellos no tienen eso, entonces tienen que valerse de lo poco que llueve para poder suministrar agua a sus ciudades, para sus industrias, y muchas veces tienen que hacer procesos costosísimos, como es extraer agua del mar para poder ponerla a disposición del consumo humano, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos esta gran ventaja, bueno, me parece que ya estamos en el momento de que tenemos que hacer una reconversión importante en lo que es la gestión del recurso hídrico de manera mucho más eficiente, ¿no? Contalo cortito, pero yo lo sé, pero hay mucha gente que capaz que no lo sabe, qué estás armando y qué estás presidiendo a nivel agua, porque vale la pena, cortito, que lo cuentes, tu experiencia. Bueno, ahí hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, tuve la posibilidad de tener una charla con el presidente del BID, con Luis Moreno, donde él mismo me ofreció que la provincia de Mendoza debía ser parte de los fondos de agua, y la provincia de Mendoza es la única también provincia del país que conforma o forma parte de los fondos de agua. Son fondos que, para que se entienda así rápidamente, están compuestos por financiamiento internacional, pero no tan solo de la banca internacional, sino de empresas que tienen una gran, o utilizan mucha cantidad de agua, como son las empresas de cervezas, de gaseosas, y ellos hacen grandes aportes para garantizar, digamos, la calidad del recurso hídrico
en las tres fases, digamos, de su recorrido, digamos, no tan solo en el origen de las cuencas, donde se originan las cuencas, sino en el uso y ya después en el vuelco final de esa agua otra vez al río u otra vez al mar, que no es el caso de la provincia de Mendoza, pero cómo se lleva adelante todo ese proceso y cómo se garantiza, digamos, la calidad del agua, del recurso en todo el proceso, ¿no? Porque es bien sabido que muchas veces ya en las nacientes de las cuencas empiezan los procesos de contaminación por la agricultura, que no es el caso de Mendoza, pero sí en la cuenca media tenemos muchos cultivos, bueno, y ahí hay que prestar, y muchas industrias, y ahí hay que prestar máxima atención, ¿no? La verdad que qué importante que puedan trabajar en el recurso y además entendiendo que ustedes tienen un departamento de irrigación que le da mucha importancia al recurso del agua. Siempre se dice que en Mendoza el agua vale más que el oro. Ahí no sí. Me quiero perder una preguntita que había perdida, se ve que entró tarde a la transmisión, pero sí está bueno lo que plantean. ¿Cómo se va a hacer, vuelvo atrás para el tema residuos, cómo sí. Se va a hacer la disposición de los barbijos? Si están viendo algo especial, porque hay muchos residuos sólidos urbanos que se va a empezar a mezclar con algún casi patógeno. ¿Cómo lo están haciendo eso? Sí, ahí lo que nosotros hemos impulsado, como muchas ciudades o países del mundo, como otras provincias y ciudades del país, es lo que se denomina el tapabocas. Digamos que el tapabocas no es el barbijo descartable, sino que es el barbijo de tela que puede ser reciclado, o sea, puede ser de tela que uno tenga en la casa, o puede ser comprado. Entonces son lavables y son reutilizables, entonces ahí disminuye sustancialmente en la utilización de barbijos y sí se va a hacer un esquema de tapaboca. Por eso esa es la diferencia. Pareciera que fuera un juego semántico, si se quiere, de palabras, pero tiene que ver con esto justamente, para que la gente no tenga que comprar aquellos barbijos que necesite y requiere el sistema de salud. Bueno, es de público conocimiento que en Argentina no teníamos el stock necesario, por eso se tuvo que salir a comprar a otros países para estoquearse de barbijo, más allá de otro material descartable quirúrgico o para el sistema de salud. Pero lo que nosotros estamos apuntando y lo que uno ve en la calle, casi en su totalidad, es que la gente se ha volcado por el barbijo de tela, que muchos vienen como con un sobre para que se le pueda poner como un papel de servilleta de papel para que sirva como filtro. Así que, bueno, eso es lo que estamos impulsando y lo que, bueno, la gente ha adoptado. Y la verdad que lo dijiste muy bien y lo aclaraste muy bien, porque el tapaboca va a tener que permanecer por bastante tiempo entre nosotros, aparentemente, y va a ser un accesorio, que de hecho ya apareció gente coqueta que lo combina con su camisa, con su campera, pero tiene que ser un accesorio, no va a ser un barbijo, esto está clarísimo. Hablabas recién del proyecto del fondo de agua, ¿no? Y la verdad que Mendoza, además de ser una ciudad bonita, la que uno quiere y visita, como me tiran a veces la oreja a ustedes una vez por año haciendo nuestros eventos, Mendoza cuida mucho sus áreas naturales, sus áreas protegidas. Vos me hablaste en la previa, cuando combinamos esta charla, de que mañana el gobernador tiene la presentación de un proyecto importante. ¿Nos podés dar la primicia por acá? Total, en el live, lo escuchan por la radio, lo van a escuchar en YouTube, pero no importa. Decinos y contanos del proyecto de Piedemonte, por favor. Bueno, ahí fue un anuncio que hizo el gobernador el 1 de mayo, cuando hizo la presentación en la legislatura del informe anual, que por ley está obligado el gobernador a hacer todos los años, y se hace justamente el 1 de mayo. Pero fue un anuncio nada más, yo ya estaba, el área mía, estábamos trabajando ya en el proyecto, lo terminamos de pulir desde el 1 de mayo hasta el día de la fecha, y lo hicimos todo vía web, con los equipos, cada uno trabajando en su casa, y bueno, el gobernador ya dio el ok para poder enviarlo esta semana que viene a la legislatura para que sea tratado, y bueno, y obviamente se ha aprobado. Este proyecto, cuando se habla de Piedemonte, para la gente que nos está escuchando y que no es de Mendoza, es una postal típica que se ve en la ciudad de Mendoza, y cuando uno saca una foto de la ciudad de Mendoza hacia el oeste, lo primero que ve es el Piedemonte, y después ve recién, mucho más atrás, la cordillera de los Andes, pero lo que se ve es el Piedemonte y precordillera. Y el proyecto de Piedemonte a lo que apunta es justamente a eso, a preservar
algo más de 76.000 hectáreas que están en el oeste de la ciudad de Mendoza, la ciudad de Mendoza está al pie de esa precordillera, o da inicio en la precordillera, y lo que queremos preservar no tan solo es ambientalmente, sino a nivel de paisajístico, y ambientalmente, ¿por qué? No tan solo por el ecosistema, sino con algo que también tiene que ver con el agua y con los fondos de agua, que el piedemonte de la provincia de Mendoza es como una gran esponja, ¿no? Cuando hay una tormenta típica de verano acá en la provincia de Mendoza, es lo que absorbe el agua. Si nosotros urbanizáramos esa zona, si le hiciéramos calles, techos, casas, obviamente esa absorción, esa capacidad de absorción no la tendría y generaría un riesgo aluvional importante. Así es que hay que preservarlo, no tan solo por el riesgo y vulnerabilidad que implica, digamos, impermeabilizar, por llamarlo de alguna manera, esa zona, sino porque esta esponja también absorbe el agua, o buena parte del agua, que va a parar a la cuenca subterránea del área metropolitana, donde también nos suministramos de agua, no tan solo del agua de río, sino del agua que tenemos en las napas freáticas, digamos, debajo nuestro. Así es que, obviamente, la idea es, el concepto de esta ley, no tan solo es protegerla en función de la expansión urbana que ha sido descontrolada en los últimos 30 años, entonces controlar eso. Ahí tengo un alto. Cuando hablas de expansión, ¿cuántos municipios estarían involucrados en este área? Y son cuatro los municipios: Luján de Cuyo, voy a ir de sur a norte, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Capital y Las Heras, en mayor y menor superficie, están impactados por esto, pero esta ley, que ya tiene una ley de piedemonte, pero es una ley que solamente abarca 20.000 hectáreas. Yo te decía que estábamos yendo a 76.000 hectáreas, estamos ampliando muchísimo porque la zona de que queremos que aplique la ley son justamente todas las cuencas del área de piedemonte, que son las que pueden generar algún riesgo aluvional. Así que, y es la que nosotros consideramos que hay que proteger. Entonces van a haber dos leyes. Una ley específica de piedemonte para controlar el tema de la expansión urbana y de generar esta área como mucho más extensa, y dentro de esta área, que como te decía es mucho más extensa, va a haber otra área que va a ser un área natural protegida de aproximadamente unas 50.000 hectáreas, que va a ser como si fuera el Aconcagua, como si fuera la Laguna del Diamante, o como si fuera otra área, distinta superficie, pero con las mismas condiciones de control y vigilancia por parte de guardaparques, ¿no? La verdad que les va a permitir planificar, les va a poder permitir planificar integradamente esa región y hacerla de manera sostenible en esa precordillera tan hermosa y tan necesitada por la región mendocina. Humberto, estamos entrando en los últimos 3-4 minutos de esta charla y quería hacer tal vez alguna síntesis de lo que creció Mendoza como provincia. Creció productivamente, creo que no la voy a descubrir yo, la descubrí hace muchos años, y es una provincia por excelencia energética, también vitivinícola, maneja muy bien el recurso del agua, pero ¿crees que tiene algún desafío ambiental que le falta cumplir y que como objetivo vos crees que a futuro lo podés llegar a cristalizar, es decir, tengo algo en el haber, no me contaste, ¿qué me queda en el debe que decís, tengo que hacer esto para el desarrollo sostenible? Más entendiendo que a vos te gustan mucho los objetivos del desarrollo sostenible, entendiendo que la sustentabilidad la entendés y mucho, ¿qué te queda pendiente para desarrollar en la provincia de Mendoza? Bueno, un poco, son varias cosas, pero un poco lo dije recién con respecto. Para nosotros, si hay un recurso que es muy sensible, es el agua. Entonces, trabajar fuertemente en la optimización de ese recurso, que entendemos que hay muchísimo por hacer, y no lo entiendo yo o el gobernador, sino que lo entienden todos los técnicos que trabajan en el CONICET, y científicos y otros profesionales que trabajan en las universidades, que también entienden que se debe sistematizar los sistemas de riego, tenemos que migrar hacia otros modelos que han sido exitosos o que son exitosos en otra parte del mundo, para que obviamente esta adaptación al cambio climático no nos lleve puesto, como se dice vulgarmente, sino que estemos preparados y estamos muy justos en los tiempos, porque son procesos largos,
porque los recursos económicos no tan solo en el sector público, sino en el sector privado para hacer esta mutación, digamos, este cambio hacia estos sistemas no es fácil. Sabemos que hay que hacer grandes inversiones, no tan solo por parte del Estado, sino, como decía recién, por parte del sector privado. Entonces, hay que tomar una decisión, hay que migrar, hay que mutar hacia estos sistemas de mejora permanente, digamos, y de optimización del recurso hídrico para que, obviamente, el resto de las industrias y el resto de las actividades económicas en la provincia de Mendoza se puedan seguir desarrollando y que la provincia de Mendoza realmente sea sustentable, pero en términos reales, digamos, sustentable, ¿no? De esto que decís vos, que a mí me gusta hablar mucho en esta fina y delgada línea por la que tenemos que transitar lo que nos gustan las cuestiones ambientales, que es proteger el ambiente, generar políticas de cuidado ambiental, pero también teniendo la mirada en lo que es el desarrollo de su gente, digamos, el desarrollo económico. Entonces, en esto también entra el tema de hidrocarburos, en esto también entra lo que hablábamos recién, el tema de transporte, pero mágicamente no podemos ir de un día para el otro de un sistema de combustibles basados en fósiles a un sistema 100% eléctrico o solar o con otras energías que no sean contaminantes, porque sabemos que eso no lo ha logrado ningún país del mundo, pero tenemos que mirar fuertemente, tenemos que migrar rápidamente hacia eso, pero bueno, dependen de muchísimas variables, ¿no? Entonces, bueno, ese mix entre lo público, lo privado, la inversión pública, no tan solo para agua, sino para el tema de recursos energéticos, digamos, es fundamental. Nosotros hemos logrado generar algunas alternativas de energía solar, pero obviamente falta muchísimo por hacer. Estamos ahora, bueno, a fin de año o principio del año que viene ya licitando, yo creo que va a ser una de las obras más importantes que va a tener el país en los próximos 5 o 6 años, que es Portezuelo del Viento, que es una presa sumamente importante con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, inversión que va a ser el 100% la provincia de Mendoza con fondos provinciales y va a generar, bueno, va a tener una capacidad de generación de energía con excedente para poder empezar a exportar esa energía que también nos va a generar alguna riqueza en la provincia de Mendoza. Entonces, digamos, aprovechar todos los recursos al máximo, pero con los cuidados ambientales que corresponden, pero entendiendo que es un proceso continuo de transformación y de migrar de un tipo de energía, de un tipo de matriz energética hacia otro, pero entendiendo que nos va a llevar muchos años, ¿no? Para ir cerrando, y justamente cuando vos hablabas yo estaba pensando, todo este tipo de cambios, y la verdad que si el COVID nos dejó también otra enseñanza es que hay que escuchar a la parte científica, ¿no? A los que saben, a los técnicos, y nosotros a nivel científico en el país a veces no le damos tanto valor a la digamos, lo voy a decir en castellano, a los cráneos que tenemos, ¿no? A los que conocen en la materia, y justamente Mendoza me parece que ahí tiene un paso ganado, un camino ganado, porque cada vez que voy a Mendoza me sorprende la capacidad que tienen en entender que la parte científica, en este caso voy, y lo voy a decir así porque voy seguido a la Universidad Nacional de Cuyo, a la cual sos egresado, valora mucho lo que dice el científico, valora mucho el estudio de un científico, incluso se acompañan en muchos estudios que hacen a distintas actividades con la Universidad Nacional de Cuyo, la nombro porque es la pública. Pero en Mendoza, ¿vos crees que han ganado? ¿Tienen un paso ganado entendiendo que lo científico es primordial para el estudio de cierta problemática o de ciertas problemáticas para el desarrollo de lo que se viene? Porque en el resto del país creo que no pasa tanto, ¿eh? Sí, nosotros tenemos como una ventaja, no he hecho la comparación con otras provincias, pero sí sé las virtudes que tiene nuestra provincia en cuanto a todo lo que es esta plataforma técnica, científica que tenemos de sustento para todas las actividades que se generan en la provincia de Mendoza, ¿no? No tan solo tenemos la Universidad Nacional de Cuyo, tenemos la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, sino que hay otras universidades privadas que son de muy buena de muy buen nivel y tienen profesores y profesionales de muy alta jerarquía. Y también tenemos, bueno, una sede del CONICET, con distintos institutos que conforman este CONICET, digamos, como es el Yadisa, el Yanigla. Hay que recordar que el Yanigla, el que hizo todos los estudios de glaciares,
que dio base a la ley de glaciares está acá en la provincia de Mendoza. Entonces, tenemos estas variables, digamos, técnico-científicas, si se puede llamar así como variables o digamos, atributos, que nos ponen en un nivel no tan solo de calidad, sino de exigencia, digamos, ¿no? Porque de las evaluaciones de impacto ambiental que nosotros propiciamos desde la Secretaría, los dictámenes técnicos y los dictámenes sectoriales salen la mayor parte de las veces, o la mayoría de las veces, o todas las veces, los dictámenes técnicos salen de las universidades y los dictámenes sectoriales también salen del sector científico y del sector académico. Entonces le dan un nivel de exigencia, digamos, a las políticas, no tan solo de industriales, empresarias, sino a las políticas ambientales de la provincia de Mendoza, un nivel muy alto, teniendo en cuenta que la provincia de Mendoza tiene una ley ambiental, que es la 5961, que es una ley emblemática también de la provincia de Mendoza y referente a nivel nacional, ¿no? Entonces, que también combinada con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que es la única provincia también en el país que tiene un Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, ahora los municipios están terminando sus planes, pero que hace que el territorio no tan solo se desarrolle en términos equilibrado en términos ambientales, sino también en términos sociales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que te decía, sorprende mucho y yo agradecido porque cada vez que voy a Mendoza, cuando hablamos del tema técnico y científico, uno se apoya mucho en las universidades, me hiciste recordar también la UTN, y siempre están atrás del requerimiento ambiental, ayudando a la DPA, ayudando ciertos informes, ayudando a que en el control y la fiscalización ambiental también esté el desarrollo técnico, porque siempre criticamos mucho cuando algún juez o algún fiscal pide o dictamina algo en materia ambiental que no tienen conocimientos. Entonces está muy bueno y que hay que empezar a apoyarse en la parte científica, que creo que este COVID nos está enseñando eso también. Humberto, para cerrar, cortito, porque no te quiero robar más tiempo, ¿qué mensaje le dejarías a la ciudadanía o al pueblo mendocino, por decirlo de una manera, teniendo en cuenta que creo que se están comportando muy bien en la cuarentena? Hay que aguantar un poquito más, pero ¿qué mensaje le querés dar? Bueno, a ver, en términos de pandemia, un poco vos lo decías recién con el tema de los tapabocas y todo lo demás, son cuestiones que van a permanecer por mucho tiempo. Yo me imagino, cuando se liberen los vuelos, yo me imagino la mayor parte de la gente, por más que ya estemos todos vacunados, con tapabocas o con barbijo y con alcohol en gel, digamos. O sea, yo me imagino ya como elementos necesarios para poder trasladarse en el mundo, va a ser así. El mensaje, digamos, para los mendocinos, bueno, es lo mismo que dice el gobernador, que hay que, mantener las condiciones de cuarentena. Nosotros este fin de semana, como te decía, hemos liberado las reuniones familiares, hacerlo con mucha conciencia, porque el Estado no tiene la capacidad de poner un policía en la puerta de cada vecino, digamos, pero sí estamos apelando y confiamos, porque así nos lo han demostrado los mendocinos, que estamos por el buen camino. Tanto el gobierno provincial hemos tomado las decisiones, creo, acertadas en el momento oportuno, pero también los mendocinos han respondido como corresponde, entonces no se nos han disparado esta famosa curva que se menciona permanentemente de contagio. Entonces eso nos ha posibilitado poder ir liberando ciertas actividades. Entonces, bueno, nada, confiar en las decisiones. Tenemos un equipo de científicos, como haciendo referencia a lo que decías vos recién, que son más de 8 o 10 científicos que están haciendo permanentemente, son epidemiólogos, que nos hacen los ajustes y nos chequean absolutamente todas las decisiones que nosotros tomamos a nivel de gabinete o el mismo gobernador, para que las decisiones sean las más acertadas y las más beneficiosas para todos los mendocinos. Y en términos ambientales, bueno, entender que esto nos ha llevado, este encierro obligado nos ha llevado a entender que hay otras formas de esto, de comunicarse, otras formas de trasladarse, mucho más eficiente, menos contaminante, que también mucha gente ha optado por empezar a consumir cosas caseras, digamos que eso también, un ambiente sano lo hace un cuerpo sano, digamos, entonces también es bueno
ir migrando hacia el consumo de frutas, de verduras, de alimentos sanos. Y también yo he visto en las redes muchísima gente que ha empezado a tener comportamientos de separación en origen, de tener su propia compostera, porque al estar tanto tiempo en la casa necesitan generar alguna actividad y han descubierto que también se pueden hacer actividades que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente o del ambiente, como este tema de generar compost o de comer más sano, ¿no? De separar en origen. Así es que, bueno, son comportamientos que tal vez y ojalá queden para siempre y cada vez más gente se sume a este tipo de conductas, ¿no? Humberto, agradecido por la charla. La verdad que no te veo desde el mes de noviembre, pero te mando un fuerte abrazo a la distancia y, como decías vos, son nuevos comportamientos, esta nueva modalidad, pero me parece que va a construir una sociedad mucho más igualitaria, porque de esta salimos entre todos, así que no nos queda otra que esperar las decisiones del gobierno, que pase esta curva, que algún día pasará, porque en la Ciudad de Buenos Aires la verdad que estamos mucho más complicados que el resto del país, pero bueno, en algún momento esto pasa y va a ser una anécdota, pero ha dejado una enseñanza a nivel ambiental y me parece que, como decías vos también, a nivel costumbres, y nos va a producir cambios que serán buenos, pero los tendremos que admitir en esta nueva vida. Así que agradecido por el tiempo y felicitaciones por el trabajo que se viene haciendo, no solo en el tema patógeno, sino a nivel ambiental, que es la preocupación que tenés vos y que seguramente el gobernador Suárez te dice y te designó para armar la estrategia ambiental de la provincia, que la vienen llevando bastante bien. Así que abrazo grande a la distancia y gracias por el tiempo. Que seas bien. Bueno.